Hello everyone. Hello teacher. Hello guys, welcome to the class. Hello, good evening. Teacher. Hello. Hello, hello. Hi. Now we're gonna call the attendance for today. Today is Wednesday, 11/10, and we're gonna go with Ana Ruth Rivas Arevalo. Presente, teacher. Thank you. Blanca Alejandra Portillo Bermúdez. Blanca Alejandra. Claudia Yamilet Coreas. Elsie Noemí Alemán. Presente, teacher. Hermando Díaz Zelaya. Hermando Díaz. Irma Beatriz Molina Enríquez. Presente. Thank you. Javier Antonio Cortés. Presente, teacher. Thank you. Jefferson Rosa Landaverde. Jefferson Rosa. Jorge Alexander Valencia Hernández. Presente. Jorge Balmore Mejía. Presente, teacher. Thank you, Jorge. José Carlos Chévez Chévez. José David Escalante Torres. Presente, teacher. Very good. Caroline Silva Ríos. Present. Mirna Elizabeth Ramos Martínez. Mirna Elizabeth. Pedro Manuel Quintanilla Morales. Rafael Antonio Barrera Díaz. Presente, teacher. Robinson Alberto Moreno Agudelo. Robinson. Salma Mabel Ayala Aristondo. Present, teacher. Thank you. Santo Ezequiel Núñez Mejía. Present, teacher. Wendy Guadalupe Flores Cibrián. Present, teacher. Thank you. Marvin Godofredo Palacios Najera. Víctor Antonio Beltrán Flamenco. Víctor Antonio. Okay. So we're going to continue here, right, with our class so we can continue today, right? Yesterday, we were working with a very nice topic. We were working with the simple present, right? Ayer estuvimos trabajando con el presente simple, ¿correcto? Now, tell me, what are some things that you remember from present simple? ¿Para qué lo utilizamos? What is the use of the present simple? For routine. Routines, okay. For routines, very good. Only for routines? ¿Para qué más? For habits. For habits, very good. For routines, for habits, excellent. What's another reason that you use simple present? There is another reason we use simple present for. We use it for general facts or truth, right? Cosas que son ciertas y que no se pueden cambiar, right? For example, I can say, that the sun rises at 6 a.m. in El Salvador, right? Or in November, the sun sets at 4:30 p.m. A las 4:30 ya está oscuro, ya se hace algo, right? At 4:30 p.m., the sun sets. That's a fact, right? That happens in November, in El Salvador, of course, right? Now, what is the structure of the simple present? Who remembers the structure of the simple present? Yesterday, we worked with affirmatives and negatives. Affirmative and negative. Now, what is the structure for the affirmative, Salma? Subject plus verb plus
Plus complement. Very good. Very good. Subject plus verb plus complement. Excellent. Now, what is the structure, Rafael Antonio, for infinitives? Ya le escuchamos la respuesta, pero se le sigue oyendo cortado, no se preocupe. Rafael Antonio, for the negatives, what is the structure? La estructura de la oración. Go, those action. No. No, la estructura del presente simple, ya la vimos, Rafael. ¿Cuál es la estructura del negativo? Permítame un segundo. Elsie, apague su micrófono, por favor. Do you know it, the pizza? No, no le estoy pidiendo un ejemplo. Quiero que me dé la estructura. ¿En qué orden deben ir los elementos de la oración en una oración negativa de simple present? Por ejemplo, verso be y complement. Ok, esa es la forma positiva. ¿Y qué hay de la forma negativa? Quiero que me ayude con la forma negativa. Subject. Eating. No, ese es el verbo to be. En el simple present no utilizamos el verbo to be. Veamos, Rafael, que nos ayude. ¿Quién quiere que le ayude? Que le ayude a alguien. Javier Cortés. Javier Cortés no estuvo en clase ayer. Javier, ¿vio el video de la clase? Sí, un poco, teacher, pero no lo logré completar todo. Estoy ok. Estoy haciendo algo perdido. Sí. ¿Te le ayuda alguien más, Rafael? Ok, teacher. Ayúdeme, José David, por favor. Do you have the structure of the verb to be, of simple present. Negative. Yes, in negative. Okay. Is a subject, auxiliar, not, o negación, verb plus complement. Plus complement. Very good. So we have the subject, auxiliary, not, verb, compliment. Very good, Jose David. Very good. Now, one question. Jefferson Rosa. Jefferson. Can I use the verb to be in simple present? Jefferson, Blanca, Jorge, Manuel, José Carlos, encienda sus cámaras, por favor. Gracias. Jefferson Rosa. Okay. Veamos. Let's see. Irma Beatriz, can I use the verb to be in simple present? Subject, chair. No. Can I use the verb to be in simple present? ¿Puedo utilizar el verbo to be en el simple present? Can I use the verb to be in simple present? Do you not?
En tiempo presente. En affirmative. No, escucha la pregunta. Todo, esta es para todos, ¿ok? Todos pongan atención. Todas las preguntas que les estoy haciendo son con base en la clase de ayer. No es nada inventado, ¿verdad? Entonces hay que refrescar la memoria para poder seguir, para seguir trabajando, ¿verdad? En las actividades de hoy. Entonces, una pregunta, ¿verdad? ¿Puedo utilizar el verbo to be en simple present? Can I use the verb to be in simple present? Yes or no? Yes. Can I use it? Give me an example. Deme un ejemplo. Usando el verbo to be in simple present. ¿Los demás? Yeah. Por favor, hagan sus ejemplos. Ajá. En tiempo presente. We go to the park. Okay, we go to the park. Rafael Antonio, apague su micrófono, por favor. We go to the park. Okay. Usted me acaba de decir que sí podemos utilizar el verbo to be en el simple present. ¿Cuál elemento de esta oración es el verbo to be? Go. Go. ¿Go es el verbo to be? No, perdón. Go es ir. ¿Tú? Tú, no. ¿Cuáles son las conjugaciones del verbo to be, Irma Beatriz? No, ese es un sujeto. I am. Ok, am. Is and are. Eso es el verbo to be. Am, is, are. Entonces, Irma Beatriz, y para todos, por favor, pongamos atención. No podemos utilizar el verbo to be en el simple present. Su ejemplo, Irma Beatriz, está perfecto. We go to the park. Pero no tiene el verbo to be por ningún lado. Porque la conjugación del verbo to be es am, is and are. Y les estoy haciendo estas preguntas porque son las cosas en las que en todo mi transcurso he visto que los estudiantes se equivocan bastante. ¿Okay? Ponen el verbo to be en oraciones de simple present. And that's a big no-no, right? That's a big no-no. We don't use it, right? Entonces, cuando alguien le vuelva a preguntar a usted, Irma, ¿puedo utilizar el verbo to be en simple present? No. You can't. ¿Ok? El verbo principal aquí, ¿cuál es, Caroline? We go to the park. Go. Go. Very good. And that is an action verb. Very good. Santos Ezequiel. Thank you, Caroline. Santos Ezequiel. Make this sentence in third person singular. Quiero cambiar esta oración a third person singular. ¿Cómo la puedo cambiar? I go to the park. No, that is incorrect. I no es parte del third person singular. Vaya a sus notas y vean todos cuáles son los sujetos que están en third person singular. Vayan las notas. He goes to the park. Very good. He goes to the park. Excellent. He goes to the park. Very good. ¿Con cuáles sujetos Elsie Noemí puede utilizar el do? With which subjects can I use do? Only do. Elsie? I, you, we, they. Exactly. I, you, we, and they. Now, what about the others? When can I use does? Robinson, ¿con qué sujetos utilizo does? Mm-hmm. Ya él se nos dijo que I, you, we, and they is do.
¿Cuáles son los sujetos de does? Is, she, it, it. Very good. Excellent. Blanca Alejandra. What are the situations in which I can use auxiliary do and does? In the simple present tense, mm-hmm. to describe activities that happen daily, general truth. Okay, okay, that's correct. We are going to use auxiliary do and does in simple present. Perfect. But there are specific situations. Can I use do and does in affirmative sentences? Yeah, yeah. Can I use it? Can I say, we do go to the park? No. When we talk an action that happened at this moment. Oh, that is, ese es otro tiempo. Ese es nivel 2, no se me adelante. Ese es nivel 2. Ajá. ¿En qué situaciones vamos a utilizar los auxiliares? Solamente hay tres situaciones que vamos a utilizar los auxiliares. Uh-huh. ¿En todo momento lo vamos a utilizar o hay momentos específicos? I don't remember. You don't remember. Escoja como en el público. Vamos a ver. José Carlos. José Carlos. Chévez, Chévez. Vean sus notas. Ayer me dijeron que anotaron. Yo confío en ustedes. Chévez, Chévez, José Carlos. No estoy, dice. Si ahí está, yo lo veo. Sí. Ok. ¿Puede ayudar a Blanca, por favor? Repeat. Ah, no está poniendo atención, ¿verdad, Cipote? Estaba abriendo las capturas que he pegado en Word. Mm-hmm. Entonces se me iba a trabar la compu. Ok. ¿In which situations can you use do and does? ¿En qué oportunidades va a utilizar el do y el does? Cuando me refiero a un objeto, a esto o a eso. No, señorito. That is incorrect. That is incorrect. Puedo ver mi hijo. Elsie, Noemí, yes. Tell me, Elsie. Negative question and short answers. Negative questions and short answers. Very good. Negatives, questions, and short answers. That is when you have to use the, do, and the does. Right? Chicos, tienen que recordarse esta información. Okay? It's not optional. It's a requirement. No es opcional. Deben de. Okay? Por eso se lo estoy preguntando. No es por molestar. Right? Si no nos recordamos de cosas fundamentales, entonces se nos va a hacer más difícil ir practicando el idioma. Y aquí nos vamos a hacer así como periquitos, ¿verdad? Que solo repetimos. No, debemos saber el por qué estamos utilizándolo de esa forma. ¿Ok? Ahora vamos, chicos, con la siguiente parte. We are going to continue here. No se me duerma, Valmore. Right? We're going to continue with simple present. Ya hicimos el review del simple present este día. We use it for everyday activities, routines, habits, and general truth, right? We also use a rule for simple present, right? Esta es la regla para que no se les olvide when to use it. ¿Ayer tomaron nota de esta regla? Yes? Si no, tomen nota en estos momentos. Solamente voy a ver el internet. Denme un momentito porque se me está blinqueando, entonces voy a ver un momento. Give me a moment. Deme un minuto.
Okay. So, did you copy? ¿Ya copiaron? ¿Sí? No, ahí falta teacher. Okay. Solo me falta un poquito. Uy, qué se pasó. Aquí estaba, ¿verdad? Perdón. Ahí. Yeah, thank you. Thank you. Now, we're going to continue right now with some exercises. Vamos a hacer unos ejercicios extras, ¿verdad? Hojas de trabajo que debemos completar. Ejercicios que nos van a ayudar a entender un poquito más. Por favor, se lo suplico. If you have a question, please ask the question, ¿ok? Si ustedes no entienden alguna parte del ejercicio, alguna palabrita, pregunten, ¿ok? Pregunten, no se queden con la duda. ¿Sí? Hagan la pregunta, porque para eso estoy, para ayudarles a que entiendan un poquito más el idioma día a día. ¿Ok? So, let's continue. We have here this exercise. It says simple present, right? And we have some verbs that we're going to use. According to the rule, right? It says underline the correct variant, right? So underline the correct option. You have here Tom, tidy, tidies his room every Saturday. So in this case, Tom is he, right? So it is third person singular. So what is my best option, Victor Antonio? Tidy or tidies? The number one. Yes. ¿Cuáles son las opciones, perdón? Hey. We have tidy or tidies. Tidy. What? Tidy. Tidy, letter A? Yes. Okay, okay, letter A. Now, what do you think about that, Ana Ruth? Is that correct? ¿Está correcto lo que él respondió? La verdad no lo entendí, teacher. Estamos escogiendo acá. Miren, ya tenemos una oración. Right? Eso es lo que vamos a hacer. We have a sentence here. Para cada una de las oraciones, vamos a tener dos opciones. Las dos están correctas. Pero vamos a poner atención al sujeto. Okay? So, I have the verb. Tidy es un sinónimo de clean. Clean significa limpiar, organizar. Right? So, Tom, tidy, or Tom tidies his room. Tidy porque es un singular. Es tidy. Yes. Okay. Yeah. What do you think? What do you think, Blanca? Tidies, porque es en tercera persona. Is tidies, exactly. Esa es la respuesta, chicos. Entonces, yo voy a seleccionar esta respuesta. Tidies. ¿Por qué? Porque sí, Tom es tercera persona del singular. Por lo cual, voy a aplicar la regla que vimos ayer. Que a todas las terceras personas los verbos van a llevar es, is, or ies. Right? Es la regla de la S. Si no es tercera persona, pues no lo lleva. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a seleccionar la mejor opción para la oración que estamos leyendo. ¿Se entiende qué vamos a hacer? Mm. Yes. Carla dice yes. ¿Y los demás? Yes, yes teacher. ¿No? Ok. Yes. Yes, teacher. Ok, yes. Go ahead and work then. Vamos aquí. Right. Ya tenemos la número uno. Vean las demás, por favor. Right? And let's start. Individual work, please. Por el momento, de forma individual.
¿Teacher? Yes. Bueno, la verdad, yo me siento un poco perdido porque como ya no me pude conectar a la clase, pero solamente se van a utilizar, en este caso, lo que medio logré ver, que ayer se utilizaron con las formas del do y does. Eso es lo que me explicaron medio los compañeros que pude ir a hablar con los que habían asistido, pero la verdad, bueno, estuvimos ocupados, casi no nos quedó tiempo de poder repasar. Después de quedando algo perdido este día. Eso de lo que estaban hablando de las terceras personas, y todo eso sí, como que me cuesta un poquito más, por eso me he quedado algo perdido. No sé si solo me podría dar como un medio ejemplo o orientarme, por favor, si se puede, para agarrar la piscucha, como dicen de nuevo. Ok. Después le voy a dar una brief explanation, una explicación súper corta, se lo voy a dar en español para que vayamos catching up, atrapando rápido lo que vamos a hacer, pero por favor ve el video porque ahí está la explicación completa, ¿ok? Ok, okay. Ahí sí, están todos los ejemplos y todo lo demás. Ahora, third person singular, Javier Antonio, in third person singular, cuando estamos hablando del presente simple, lo vamos a utilizar para actividades rutinarias, hechos reales y para hábitos, okay? Habits. Para eso lo usamos. First, si usted quiere describir algo que hace todos los días, I drink coffee every day, usa simple okay. present. Para eso es, okay? Para simple present, tiene que utilizar para hacer preguntas, oraciones negativas, y respuestas súper cortas, tiene que utilizar los auxiliares do y does. Ah, ok. Entonces, para do, va a usar lo que dijo Elsie. I, you, we, and they van con do. Para he, she, and do it, I, es lo que dijo Robinson. Va a utilizar does. Ok. Ah, ok. Si usted utiliza they, does, está incorrecto. Tiene que ser they, do. Right. Perfecto. Ahora, en el simple present, para oraciones afirmativas, tenemos que poner atención porque tenemos las terceras personas del singular, que como lo dijeron aquí un compañero, no me recuerdo quién, era he, she, and it. Son las terceras personas del singular. Para esos tres sujetos, hay reglas verbales, que son las que dejé puestas acá, en lo que me fui a ver el internet. Son las reglas verbales que tienen que utilizar cuando está en afirmativo solamente. Porque en negativo utiliza el does. No hay problema. Pero en afirmativo tiene que cambiar los verbos. ¿Ok? Y para eso utilizamos esta regla de la tercera persona. ¿Ok? Eso estamos haciendo ahora. Okay. Está bien, entonces. Le agradezco, teacher. Thank you, Javier. Thank you. Now, we have here... You said that the answer is tidies, right? Tidies. What about number two, Rafael Antonio? We listen or listens? I just see that you're moving your mouth. I cannot hear you. We listen to the music every day. We listen to the music every day. Very good. Listen to. Listen. Very good. Listen. Listen. Con ese. We listen to the music every day. ¿Por qué we listen? Explíqueme esa regla. We listen. Sin ese. We listen. Sin ese. Okay. We listen to the music every day. Very good. Claudia y Amilet, number three. Mary, usually... Teacher, se traba bastante. ¿Me escuchan, chicos, ustedes? Yo a veces sí se escucha, teacher, yes. Pero por momentos se... Yes, teacher. Como que si fuese una grabación, sí, se escucha. Será el internet, chicos. Es que está haciendo viento, fíjense. Mm-hmm. Y... El otro que tengo es el teléfono y ese no va a funcionar. Es mentira.
Esperemos que se recupere. Claudia y Amilet. Pero ahí vamos, teacher. Vamos. Claudia y Amilet, number three. ¿Dónde está Claudia? La acabo de ver. Ok. Caroline, number three, please. Mari usually watch TV in the evening. Watch. Yes. Yes. Watches. Okay. Watches TV in the evening. Okay. Watches TV in the evening. Perfect, Caroline. Thank you. Víctor, ya que tiene el teléfono encendido, coopéreme con la número 4, por favor. Vamos a ver. Play. Play, teacher. Play. Mm-hmm. Very good. The girls, right? Play. Play with the dolls. The girls play with the dolls. Okay, Manuel. Irma, number five. I swim in the pool on Sundays. Very good. I swim in the pool on Sundays. Pool. Repeat. Pool. Pool. Very good. I swim in the pool on Sunday. Excellent, Sunday. Irma. And the last one, Robinson. Hello. Hello. Sería. They do women every day. Okay. They do. Very good. They do their homework every day. Homework. Repeat. Homework. Okay. They do their homework every day. Homework every day. Okay, perfect. So these guys are the answers. Do you have a question about the answers? ¿Tienen alguna pregunta? No question, teacher. No question. No question. Okay, Javier, no question, ¿tienes los ejemplos? Thank you. Sí, teacher, eso estoy ahorita. En eso estoy, lo estoy copiando para ir comprendiendo un poquito más. Okay, perfect. Thank you. Jorge Mejía, do you understand the examples? ¿Se entienden los ejemplos, Jorge? Yo sí. No. Ajá. Jorge Mejía. Sí, no, la verdad, sí, me estoy un poco perdido, teacher, aquí en esta situación. ¿Vio el video, Jorge, de la clase? No, el día de ayer, no, es que no estuve prácticamente, solo un buen momento. No, pero el video se grabó y se subió, ¿lo pudo ver hoy? Sí, no lo vi, teacher. Ok. Pero la explicación es la misma que se le dio a Javier. Okay. ¿Para qué se usa y los usa? Vamos a seguirlo practicando, no se preocupen. Okay, chicos, gracias, Jorge. Es bien importante, por cualquier día que falten a la clase, siempre denle un vistazo a los videos, okay, porque eso nos ayuda, porque entendemos de que por una razón extrema no pueden asistir. Entonces vean los videos porque esos nos sirven de apoyo, ¿okay? De mucho apoyo para este tipo de situaciones. Una pregunta, teacher. Sí.
Solo las 5 no entiendo. De ahí todas las demás sí. Las 5 no entiendo. O sea, hay swings. Swing. In the ball. Ajá, eso que es. On Sunday es el sábado. Ajá. Swim means when you go to the pool, when you go to the beach. Oh. You swim. Ah, ok. Yeah. Porque piensa que estoy. No, estoy nadando. I swim. In the ball. In the ball. Ball? ¿Qué? In the pool. The pools are like squares. It's not the beach. Those are private places where you can go. Piscinas. Pool. Ah, ok. Ok. Era la única que no entendía. Gracias. Okay. Thank you. ¿Sí, what about pool? El juego, el que tiran con el palito. Ese también es otro. Pool. Yes, but the pronunciation of pool, that case is different, right? When you say pool, you're gonna make it the pronunciation is pool, and this one is pool, right? También jalar se dice pool. Son tres, right? Now, we continue. Seguimos, right? Now, we have this exercise. This is good, right? And this is good because here we are going to make negative sentences, okay? Now, with the negative sentences, we are going to first decide if we are going to use don't or doesn't. That's what we're going to do. So I have Bill play tennis every Sunday. I need to use don't or doesn't. What is the best option, Ana Ruth? Don't or doesn't? I cannot hear you. No le escucho, Vilma. No le escucho, Ana Ruth. Blanca, what is the best option, Blanca, in number one? Bill don't or Bill doesn't? Bill doesn't. Bill doesn't, right? Bill doesn't play tennis. Bill doesn't play tennis. And this is the answer, right? Bill doesn't play tennis every Sunday. That's what we're gonna do. We're going to decide which is best. Van a decidir cuál es el mejor. But I want you to copy this, please. Lo voy a poner en el chat para que lo tengan. Pero por favor, tomen una captura o copienlas porque lo vamos a hacer en equipos, en parejas prácticamente, en parejas. Avísenme cuando estén listos para hacer las parejas, por favor. Ready. You're ready. Okay. Very good. Who else is ready? Ready. Okay, you're ready, teacher. Very good. Give me one moment, ya estoy haciendo aquí los equipos para que nos vayamos a trabajar. Veamos que todos estamos bien. Okay. Perfect. Now, let's go. We're going to work in pairs. Todos vamos en parejas. Okay? En parejas. Let's go.
Jefferson, Salma, Irma, por favor, únanse a su equipo. Jefferson, Salma. Wait a moment, Claudia. Okay. La teacher. Hola. No sé si ya se desconectó Salma. Sí, yo creo que tiene mal internet ahorita, fíjese. Sí, es que se oye así como cortado. Igual Jorge. Vaya, permítame, lo voy a mover a otro equipo. Mire, teacher, ¿puede mandar la captura? No la tengo, usted la tiene que hacer. No la tengo. Permítame. Hola, Jorge. Sí, eso, estoy viendo un ejemplo que dice, bueno, encontré un ejemplo que dice no coma pan y dice I don't eat bread. Ajá. Ah, pues por ahí nos vamos a ir guiando. Ahorita vamos a ver. Entonces, en este caso sería we don't go to the park. Creo yo que sería en ese caso. Como que nosotros no queremos ir al parque, ¿verdad? No queremos. Okay. No significa no queremos. Significa no vamos. Ah, no vamos, perdón. Querer es no querer. Ah, okay. Entonces tendría que ser el ton o dos. Irma. Ajá. Irma, recordémonos la regla de ayer. ¿Dónde están sus notas? Sí, eso estoy buscando ahorita. Yo les puse ahí un cuadrito donde les decía específicamente en qué momento usar do y en qué momento usar don't. Do and doesn't. Ajá, sería don't go to the park. Uh-huh. Le voy a mostrar acá. Javier, para que también ¿sí? tome nota, por favor Irma, tome nota. Okay. Sí, está buscando la captura de ella. Uh-huh. Ahorita se la voy a poner aquí, solamente déjeme mandar para acá a Salma. Ya está. Esta es la primera parte del simple present. Miren. Ahí está, dudas. Javier, tome captura, por favor. Sí, ahorita. Sí, ya la tomé. Aquí está cuándo se va a usar y cuál es cuál.
Do es para I. Ah, ok. Y do es para she. Aquí está la respuesta, miren, de su ejercicio. ¿Ya tomaron uh-huh. captura? Yes. Sí, sí, ya estuvo. Gracias, teacher. Perfect, perfect. Salma, ¿nos escucha? Yes, teacher, tenía problemas con mi internet. No se preocupe, a veces pasa. A veces pasa. Thank you, teacher. Javier, le voy a mostrar rapidito. Sí. Mi bien. Captura. Affirmatives, ahorita. Negatives. Ah, ok. Ahorita. Listo, teacher. Gracias. Ok. Perfecto. Thank you. Okay. Do you have a question, guys? Hello. Hello. Do you have a question? ¿Tienen preguntas? ¿Tienen preguntas? Teacher, yo no copié el ejercicio. ¿Por qué no copié el ejercicio? Porque ya no lo vi por ningún lado. Yo les doy tiempo, Víctor, para que lo copien. Por favor, hay que prestar atención en la clase. Te voy a compartir de nuevo la pantalla. Ok. Thank you. Hola. 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 ¿Me escucha, teacher? Sí. Ah, es que salía algo en el micrófono. No, yo le estaba diciendo a Víctor, pero no me escuchaba que en el chat están las preguntas. Exacto. Ah, okay. No me había escuchado. No, no te escuchaba, compadre. Ah. Sorry. Sí, en el chat tiene las preguntas. Ah. Al menos yo ya voy por la 8. Okay. I like to work. Ahorita cuando termine, Víctor. Okay. Work with my dog. ¿Cómo se pronunciaría a mí la 9? Pont. La 9. Pam. Pamela. 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 Don't go to the gym. Go to ¿Por dónde vas, compañero? En la 10. Pues copiando. Sí, ya, pero la vas respondiendo de un solo o no ahorita lo copiando.
si querés de la 10 a la 13 de un solo lo vamos a hacer. Deje lo que copie. Okay. We often go to the movies. Please were short cut. Team grow. ¿Está listo, Víctor? La última, teacher, la última. Yo creo que sí. Thank you, teacher. Okay. Uh-huh. Ya estuvo. Yes. Vaya. Vaya, la segunda. Yes. Sería dream, la número 10, estamos hablando de el sujeto day. Sería, ¿cómo es? Do. Don't. 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 La 11 sería with, también sería don't. Exacto. Mil. Entonces. Docen, entonces. Docen. Así es, uh-huh. Docen. ¿Y la siete? La siete. My cousin. La siete. My cousin. My cousin. COS. Cousin. Ajá, C-U-S. Cousin. Cousin. Ajá, cousin. No, cano. Se escribe, cano. Con W, ¿verdad? Sí. Cano. Italian. Wilk. Italian. Italian. Ajá. Italian. Wilk. Ajá. Cousin, creo que es sobrino, ¿verdad? Sí. My cousin, sí, es sobrino. Ah, primo. I'm sorry. Es primo. Cousin. Entonces también es tercera persona. Ajá. Entonces. Italian. Entonces. Doesn't. Doesn't. Uh-huh. La otra. Italian. Italian, ¿qué dice? Italian will. Ay, ya nos va a acabar el tiempo. Vaya, sí, la 8. La 8. Ay, y déjale espacio. Ay, sí. Like, like. Ajá. To walk, de caminar. Ajá. To week. Doble, ¿verdad? Ajá. To week. Que le gusta caminar con su perro, dice. My dog. Do it.
Ajá, my dog. Ajá, exacto. My dog, GT. Vaya, entonces como está hablando de I, entonces el auxiliar es don't. Yo sé. Don't. Ajá, don't. Sí. Vaya, vamos con la 9. Ajá. Pam, es Pam, ¿don? Pero creo que es nombre, Pam. Ah, Pam. P-A-M. Sí, ajá. Pam. Goto de... The gym. Que va al gimnasio. Ajá. Que va al gimnasio. Ajá. Pan doesn't go to the gym. Entonces allí es doesn't. Ajá. Sí, doesn't. Vaya, ahora la 10. Uh-huh. Este sería day. 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 Understand this rule. Understand. Sí. Okay. Is everyone here? ¿Estamos todos? Yes, teacher. Yes, okay, yes, perfect. So we're going to see here the answers of your work, right? We're going to see what is the best auxiliary in your answers, right? Let's start. Just let me copy here. We're gonna make it bigger. Vamos a hacerlo un poco más grande. Right. Okay, so let's start. We already have number one, right? Here that says, Bill doesn't play tennis every Sunday. What about number two, Salma? Salva Mabel. Write it in the chat. In the chat. Okay. Salma. ¿Ya le escribió, Salma? Okay, let's go with number three para mientras Salma trabaja en la número dos. Number three, please, Claudia y Amilet. Yes, teacher. Claudia y Amilet Coreas. Number three. Hola, teacher, la number three, don't. Us. Don't, ajá. Okay, las opciones son don't and doesn't. Ajá. ¿Cuál es la opción correcta? Don't. Don't. Sí. Are you sure? Sí, teacher. ¿Por qué escogió don't? Creer está hablando solo de una persona. ¿Qué significa we, Claudia? Nosotros. Nosotros. ¿Y nosotros ajá. es solamente una persona? No. Ok. Son varios. Okay. ¿Cuál sería la respuesta acá, chicos? ¿Quién me ayuda? ¿Kate?
sería doesn't. Doesn't. Okay, third person singular. Thank you, Salma. Caroline, number four. Doesn't. Okay, Sue. Doesn't. Very good. Let's continue. Permítame, hay que apagar el micrófono, por favor. Se oye demasiado ruido donde están. Wendy Guadalupe, number five. Don't. Very good. Don't. I don't. Very good. Right. That's what we're gonna put here. Number six, Javier Antonio. Doesn't. Okay. ¿Por qué doesn't, Javier? Creo que porque está hablando de terceras personas. Okay. ¿Cuáles son las terceras personas, Javier? Serían ya del el. No mal comprendo, sería los nombres propios. No. 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 ¿Cuáles son las terceras personas, Irma Beatriz? No se preocupe, Javier. Irma nos va a ayudar. She, he, it. She, he, and it. Esas son las terceras personas. Vamos a dividir los sujetos en singulares y plurales. Los singulares son las terceras personas, he, she, it. Okay. Los plurales serían you, we, they. Y vamos a utilizar do con I también, que es singular. Okay. Entonces, en este caso es my brothers. Si yo digo my brothers, Javier, ¿cuál sujeto sería? ¿Sería he, she, it? ¿O sería uno de you, we, or they? En este caso sería he. He. Sí. Ok. ¿Qué significa brother? Hermanos, porque está hablando hermanos. En plural. ¿Sí? Ajá. Pero he, Javier, es él. Ah, sí, perdón. Este sería. Ahí sí ya me perdí. Don't. It is don't. Teacher. Ya voy a pasar la asistencia, Claudia. Okay. My brothers don't like to drink milk. My brothers don't like to drink beer. My brothers, Javier y todos los demás. ¿Sí? My brothers significa mis hermanos. Okay. Mis hermanos. No podemos utilizar singular acá porque estamos hablando de más de una persona. Singular significa uno. Okay. Plural, más de uno. Singular, one. Plural, more than one. Okay? Now, with my brothers, the best option is they. Yo bien puedo venir acá, right? Y cambiar la palabra my brothers, right? Y poner solamente they. They don't like to drink milk. Ellos. ¿Quiénes son ellos? Mis hermanos. Okay? Now, let me put it here. Thank you. You're welcome. Let's go to seven. Seven. My cousin know Italian well. Robinson, what is the best answer? Doesn't. Very good. My cousin doesn't know Italian well. Very good. Ana Ruth, number eight. La ocho, ¿verdad? Don't. Don't.
Very good. Don't. Okay, I don't. Very good. That's the correct answer. Number 9, Elsie. Pam doesn't. Very good. Pam doesn't. Santos, number 10. They don't. Jorge Alexander, number 11. We don't. Perfect. We don't. Let's continue here. Blanca Alejandra, number 12. Liz doesn't. Doesn't. Perfect. Liz doesn't. Great job. Escalante, number 13. Tim doesn't grow flowers in the garden. Excellent job. And with that in mind, right, we're going to practice the pronunciation of these sentences, okay? Pronunciación es un eje transversal en lo que estamos haciendo. Entonces vamos a practicar la pronunciación de estas oraciones también. Pero déjenme pasar asistencia, okay, antes de continuar. Let's continue here. Ana Ruth Rivas Arevalo. Presente, teacher. Blanca Alejandra Portillo Bermúdez. Presente. Claudia Yamilet Coreas. Presente. Elsie Noemí Alemán Gómez. Presente. Hermando Díaz Ayala. Irma Beatriz Molina Enríquez. Presente. Javier Antonio Cortés Martínez. Presente. Jefferson Rosa Landaverde. Jorge Alexander Valencia Hernández. Presente. Jorge Balmore Mejía. José Carlos Chévez Chévez. José David Escalante Torres. Present, teacher. Caroline Silva Ríos. Present, teacher. Mirna Elizabeth Ramos Martínez. Pedro Manuel Quintanilla. Rafael Antonio Barrera Díaz. Presente, teacher. Robinson Alberto Moreno Agudelo. Present, teacher. Salma Mabel Ayala Aristondo. Santos Ezequiel Núñez Mejía. Presente, teacher. Wendy Guadalupe Flores Cibrián. Presente, teacher. Marvin Godofredo Palacios Nájera. Víctor Antonio Beltrán Flamenco. Presente. Okay, very good. So we have there, right, the answers. ¿Quién puso don't en el chat? Don't what? ¿A qué se refiere con don't? A Claudia. ¿Qué le pasa, Claudia? Okay, let's continue, right, with the next activity. Pronunciation. Listen first. Primero escuchen, luego pronunciamos, ¿ok? Voy a pronunciar el nombre de alguien porque a veces no pronunciamos bien porque al mismo tiempo que yo estoy pronunciando, están ustedes tratando de pronunciar y eso nos confunde, ¿ok? Entonces, primero escuchamos y luego tratamos de repetir la pronunciación de cada una de las oraciones, ¿ok? Empiezo con José David. José David, please repeat with me. Bill doesn't play tennis every Sunday. Repeat. Bill doesn't play tennis every Sunday. Very good. Thank you. Elsie. We don't go to the park. We don't go to the park. Excellent. Javier. Kate doesn't like to eat fish. Kate doesn't like to eat fish. Javier, repeat. Sí, ah, okay. Kate doesn't like to eat fish. Listen.
Kate doesn't like to eat fish. Okay. Kate doesn't like to eat fish. To eat fish. Very good. Let's continue, Wendy. Sue doesn't wear long dresses. Sue doesn't wear long dresses. ¿Cómo dice la última palabra? Repeat. Yes. Sue doesn't wear long dresses. Sue doesn't wear long dresses. Long dresses. Long dresses. Long dresses. Sue doesn't wear long dresses. Sue does wear long dresses. No. Sue doesn't. Listen. Sue doesn't wear long dresses. Sue don't wear long dress. Long dresses. Long dresses. Sue doesn't wear long dresses. Sue doesn't wear long dresses. Very good. Thank you so much, Wendy. Anna Ruth, I don't like to get up early. I don't like to get early. I don't like to get up early. I don't like to get up early. Very good. Early. Early. Hey, look at my mouth. Early. Early. Excellent. Very good. Claudia Yamilet. I don't like to get up early. I don't like to get up early. Get up. Get up. Get up. Get up early. I don't like to get up early. Very good. Thank you so much. Robinson, my brothers don't like to drink milk. Repeat. Yes. My brothers don't like to drink milk. My brother Durain live to read meat. Okay. My brothers don't like to drink milk. My brother don't live to read meat. Like to drink. To drink milk. Milk. My brothers don't like to drink milk. My brother Dulain don't like don't like to drink milk. Milk. Very good. Very good. One more time, Robinson. Y one more time. El secreto está en que, como estamos aprendiendo, recuérdense, son sonidos que nuestros músculos de la boca y de la garganta no están acostumbrados a hacer. Por eso es que nos cuesta. Okay, y eso es súper normal. Okay, así que no se preocupen. No sientan que, ay, soy lo peor. No, es normal. Right? Entonces, vamos a abrir la boca. Vamos a tratar de imitar los gestos. ¿Verdad? Víctor, su micrófono. Vamos a tratar de imitar los gestos cuando hablamos. Look at me. My brothers don't like to drink milk. My brother don't like to drink milk. Excellent. You see the difference? Very good. Thank you so much, Robinson. Excellent job. Right? Otro secreto para aprender inglés es que nos vamos a ir quitando la pena poco a poco. Okay? Caroline. My cousin doesn't know Italian well. My cousin doesn't know Italian well. My cousin. 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 My cousin doesn't know Italian well. My cousin doesn't know Italian well. Very good. Thank you, Caroline. Santos.
My cousin doesn't know Italian well. Don't know Italian well. One more time. My cousin doesn't know Italian well. My cousin doesn't know Italian. Significa conocer, no es el verbo not, ok, no es la negativa not, es doesn't know. Repeat. Doesn't know. Mire, escuche. No. 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 Okay. Mira acá. No. No. My no. cousin doesn't know Italian no. well. Italian well. Haga la boca así. No. No. Exactly. No. Very good. My cousin doesn't know Italian well. Very good. Thank you so much. Victor Antonio, I don't like to walk with my dog. I don't like to walk with my dog. Walk. Walk. I don't like to walk with my dog. I don't like to walk with my dog. Very good. Very good. Jorge, Pam doesn't go to the gym. Jorge Mejia, Pam doesn't go to the gym. Pam's doesn't go to... Repeat, teacher, please. Yes. Pam doesn't go to the gym. Pam doesn't go to the gym. Excellent. Very good. Blanca, ready? Yes. Okay. They don't understand this rule. They don't understand this rule. Very good. Understand, entender. Cuando ustedes no entiendan, diga, I don't understand. Teacher, I don't understand. No entiendo. I don't understand. Silvia, I don't understand. Okay. Now, let's continue with Irma. Repeat. They don't understand this rule. They don't understand this rule. Very good. Alexander Valencia. We don't often go to the movies. Repeat. We don't often go to the movies. We don't often go to the movies. We don't often go to the movies. The movie. One more time. We don't often go to the movies. Okay, pero ahora lo vamos a decir de una forma natural. We don't often go to the movies. We don't often go to the movies. Excellent. Very good. Thank you. And I think we need Mr. Chavez. Chavez. Liz doesn't wear shorts at all. Liz doesn't wear shorts at all. Liz doesn't wear short and at all. Doesn't. Mm-hmm. With very. Short and at all. At all. Perfect. And I think we're missing Salma. Creo que nos falta Salma. Tim doesn't grow flowers in the garden. Salma, repeat. Tim doesn't grow flowers in the garden. Creo que a Salma le falla el audio. Pero yo sé quién me va a ayudar. Jefferson Rosa, are you there?
Tim doesn't grow flower in the garden. ¿Será que solo yo no le escucho? Sí, mi internet. Ok. Uf, me afligí. Ok. Let me, let's see. Help me out with the last sentence, José Carlos Chévez. Number 13. Tim doesn't grow flowers in the garden. They don't understand. No entiendo. ¿Cómo? Number 13. No le escuchamos nada. Solo vemos Tim doesn't grow flowers in the garden. Tim doesn't grow flowers in the garden. Grow flowers. Grow flowers. Tim doesn't grow flower in the garden. 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 Very good. Tim doesn't grow flowers in the garden. Tim doesn't grow flower in the garden. Okay. Tim. Tim. Timothy. Tim doesn't exactly grow flower in the garden. In the garden. Very good. Thank you so much, guys. So we have there the pronunciation, right? La pronunciación es difícil, así que no se preocupen, pero tenemos que irla practicando día con día, okay? Now we're gonna go ahead and move right now to the following activities. We're gonna go to the book and we're gonna go to page 20. Nos vamos a ir a la página 20, page 20. Okay. Page 20. On page 20, we are going, todos en su libro, por favor. On page 20, we are going to work on exercise 5. Right? Exercise 5. In exercise 5, we are going to put these words in order. Right? Now, as you can see here, this word, right, of, we are going to repeat this twice. Este se va a repetir dos veces. Right? So right now we're going to put everything in order. For example, the first one, right? I need to look first for the subject. ¿Cuál creen que es el sujeto? It says, keep they companies track financial accounts of. They. They. Okay. They. Right? Now, what do you think is the verb? ¿Cuál creen ustedes que sería el verbo en este caso? Keep. Mantener, okay. They keep what? Company, no. Track. Track, okay. Track. And then we're going to use of. Company, finish. Of company. Financial account. Financial account. They keep track of companies. Of. They keep track of companies of financial accounts. Yes. Okay. Well, that sounds good, right? Right. Now, but we need to make it sure. It doesn't sound so right. No suena tan completo, right? ¿Cómo creen que sería aquí? ¿Qué cambio le debemos hacer? Just this. Look at this. They keep track of, right? They keep track of
financial accounts of companies, right? They keep track of financial accounts of companies. Ellos llevan el récord, right? Keep track of. Keep track of significa llevar el récord de, right? Llevar el récord de. They keep track of financial accounts of companies. Llevan el récord, right? De las cuentas financieras de las compañías o empresas, right? That would be the first one. Let's go with number two. 2, 3, and 4. Esa es la más difícil. Las otras están súper fáciles. Right? Veo que José ya terminó. ¿Quién más terminó? Did you finish? ¿Cómo van? Creo que sí. Okay. Yeah. Perfect. What about the others? ¿Cómo los demás? No yet? Okay. We don't. Yes, teacher. Okay. You're gonna wait. Teacher. Okay. I'm taking the meeting. Yeah, teacher. Okay. Let's see here the answers, okay? That we have. First one, they keep track of financial accounts of companies. Number two, Javier.
Creo que sería we don't advertise on internet the company. Creo que. We don't advertise. Ajá. We don't advertise on internet, what? Ajá. On internet. The company. The company. Okay. The company. Now. Después de los verbos, de esos verbos de acción en el simple present, eso es para todos. Thank you, Javier, for your answer. Now, después de todos los verbos, se lo puede decir en español para que entendamos todo bien lo que vamos a hacer. Siempre va a ir el qué o el quién, va el objeto. ¿En quién recae la acción? En este caso, we don't advertise. El qué es lo que no promovemos. Right? O promocionar. No me recuerdo el verbo en español. Right? Advertise significa promocionar, promover, donde hacemos las cosas por periódicos, por redes sociales, por internet, por televisión, right? O por megáfonos, qué sé yo. Right? We don't advertise. What we don't advertise? The company. ¿En qué? In internet, okay? So we're gonna put here, we don't advertise the company, right? The company on internet. Okay. Es igual que las frases de tiempo. ¿Se recuerdan que ayer vimos frases de tiempo? Time phrases. Esas time phrases las vamos a dejar para el final. Okay, si no son adverbios de frecuencia, every day, every week, every year, today, siempre van al final. Todas las frases verbales en cualquier tiempo se ponen casi siempre al final. Okay. Number three. Escalante. I take notes in the meetings every day. I take notes in the meetings every day. Perfect. Thank you, Mr. Escalante. And number four, Irma Beatriz. Number four, answer and the company. Okay. What is the subject? De todas estas palabras, ¿cuál cree usted que es el sujeto? El sujeto es... ¿Es answer el sujeto? No. Sería... El sujeto sería... No sé, son... Carlos y Mauricio. Carlos y Mauricio. Ok, Carlos. Carlos. En Mauricio. Lo vamos a poner al inicio, Irma, porque recuérdense, las oraciones en inglés, el sujeto va al inicio. Ok. Carlos y Mauricio, what? What is the verb? Carlos y Mauricio, answer. Okay. Mm-hmm. Answer what? What did they answer? ¿Qué contestan? Carlos y Mauricio, answer phone. The phone, ajá. Uh-huh. Or phone. In the reception. At the reception. At the reception. Very good. Carlos and Mauricio answer phone at the reception. Please check your answers. Vean todos que tienen las mismas respuestas, por favor. Okay. Can I continue with the next exercise? Hoy nos toca libro, chicos. Así yes. Que vamos a seguir. Let's continue. Next exercise, we go here, right? This is speaking. We are going to do a little bit of practice with pronunciation with Janet and Cindy. Janet and Cindy, okay? I am going to read the conversation. Pay attention to the pronunciation, okay? Now, the first two, Janet is going to be Blanca
and Cindy is going to be Rafael. Okay, pay attention. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to do this week, but Katie is very busy. Right? Really? Who is Katie? The new secretary. Her schedule is very tight. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports about the production. And what does she do the other days? Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper. And on Friday, she arranges meetings. She is so busy. And on weekends, right? Now, we're going to pay attention to that, right? Let's start here. I said, Blanca, you're gonna be Janet, and Rafael, you're gonna be Cindy. Okay. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have money think to the this week, but Kay is very busy. Really? Who is Katie? The new secretary. Her sketch is very tight. On Monday, she make money phone call. Later, she writes report about the production. And what does she do the other days? On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper. On Friday, she arranges meeting. She is so busy. And on weekends? Yes. Excellent job. Thank you so much. Now we're going to listen to the words that I just put there in red. Miren las palabritas que he marcado con rojo, por favor. Lo vamos a practicar. Okay. Todos, por favor, repitan porque ese es el propósito. Right? Repitan, tengan el micrófono apagado, ¿verdad? Porque si no se oye como que es una oración. So, let's see. Busy. 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 Santos, repita, busy, busy. Vamos con una difícil. Schedule, 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 schedule. Production, production, production. Book. Keeper, bookkeeper, bookkeeper. Arranges, arranges, arranges. Okay, now please help me out with pronunciation, Mr. Escalante. Open your microphone, abra su micrófono. Yes. Repeat, busy. Busy. Schedule. Schedule. Production. Production. Bookkeeper. Bookkeeper. Arranges. Arranges. Very good. Oh, I forgot this. This one. Really? Really? De verdad vos. Really? 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 Very good. Ese cuando no le entienda a un gringo, really? Para que se lo vuelva a repetir. Right. Really? De verdad. Sí, fíjate que tan. Right? All time, really. Really, de verdad. Sorprendidos, right? Thank you, José David. Now, let's sí, see sir. Here. Yes, Wendy? Pero cuando decimos really, really, tendría que llevar el signo de interrogación siempre, ¿verdad? Cuando se escribe. Sí, porque está haciendo una pregunta. Ok,
Thank you. Yes, thank you, Wendy. Caroline, please help me. You're going to be Janet. And let's see. Victor Antonio, you're going to be Cindy. Good morning, Cindy. Who are you? I have many things to do this week, but Kay is very busy. Really? Who is Katie? The new secretary, her extremely very thin on Monday. She make many phone calls. Lady, she write report about the production. And what does she do the other days? On Wednesday, they send some email to the booking and of freedom. She meeting. She is so busy on weekends. And on weekends, okay. Very good. Thank you, Carla. Thank you so much. Victor, pay attention, please. Pay attention. Repeat with me, Victor. Okay. Right. Busy. Busy. Really? Really? A schedule. A schedule. Production. 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 No, it's production, guys. Listen. Production. Production. Bookkeeper. Bookkeeper. Arranges. Arranges. Very good. Thank you so much. Ana Ruth, you're going to be Cindy. Jorge, you're going to be Janet. Jorge Alexander, you're going to be Janet. Okay. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to this week, but Kay is very busy. Really? Who is Kathy? The new secretary. Her is a schedule. It's very tight. On Monday, she made many phone calls. Later, she write report about the production. And what does she do the other days? On Wednesday, she sing some emails to the bookkeeper. And on Friday, she's arrange meeting. She is busy on weekends. And on weekends. Okay, very good. I have marked other words that I need you to practice. This is for everyone. Por favor, practiquemos pronunciación. Okay. Many things. Many things. Many things. Right? No lo veo pronunciando a ninguno. Many things. Many, many things. Things. Tight. Tight. Teacher, what means this word? Tight es apretado. Oh, you have a lot of things to do, right? Tight. Phone calls. Phone calls. Ana Ruth, phone calls. Phone calls. Very good. Sense. 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 Friday. Friday. Busy. Busy. Arranges. Arranges. Very good. Arranges. Excellent. Arranges. Very good. And with this conversation, con esta conversación,
vamos a hacer el siguiente ejercicio, ¿ok? ¿Tienen preguntas acerca de esa conversación antes que sigamos? What means arrange? Is to organize. Organize. Organizar. That's what it means. Usually the assistants organize meetings. Organize. Okay. ¿Alguna otra pregunta? Por favor, hagan preguntas. Here is Trilly. Sorry? Allá dice la nueva secretaria, no sé qué. Schedule. Ajá. Schedule. Horario. Ah. Your English class schedule is from 8 p.m. to 10 p.m. Su horario de clases es de 8 a 10. Your English schedule is from 8 p.m. to 10 p.m. And bookkeeper? Bookkeeper is the person who keeps financial track of the companies. Es el contador. Es okay. Otra forma de decir contador. Alguien me preguntó el primer día de clase, ¿cómo se dice contador? Se dice accountant, right? Pero también pueden decir bookkeeper. Bookkeeper. Right? Teacher, yes? Schedule lo usan también para tubería. ¿No es como espesor también? ¿El qué? ¿O no? Que esa palabra la usan mucho en tubería para referirse al espesor de tubería. Bookkeeper. No, schedule. No schedule. Sí. Really? No sabía. Ya ven que todos los días aprenden algo nuevo. Right? Como el espesor. A plan for carrying, a pencil, arrange. No. No será otra palabrita. No, aquí sale. Mire, schedule 40 sería adecuada, más rentable que la tubería. O sea, es que yo lo había escuchado en tubería. Really? Schedule. Envíes el link al WhatsApp, yeah. Aquí no, al WhatsApp, y lo vamos a ver, porque no he visto ese ejemplo. Tal vez suene igual, pero ajá, se escriba diferente. Puede ser, puede ser. O tal vez en otro contexto, hay que adivinar, hay que ver, hay que investigar. Right? Ok, ¿tiene alguna otra pregunta acerca de esa conversación? No? Okay, let's continue. No. Let's continue here. Right? We have there Katie's daily routine. Right? We have this conversation. Right? Esta es la conversación. Con base en esta conversación. Right? Based on that conversation, you are going to complete the routine that Kaylee has. Okay? And there are some days that they don't mention anything here. For example, weekends, they don't mention anything. So you are going to think of other activities that Katie can do, right? For example, what does she do on Monday? ¿Qué hace los lunes? De acuerdo a la conversación. De acuerdo con la conversación, ¿qué hace lunes? She makes many phone calls. She makes many phone calls. Very good, Javier. She makes many phone calls. So what you're going to do is that you're going to put here, she makes many phone calls. Right? Y los días que no tenga nada, ustedes van a tratar de escribir, right, usando simple present, right, alguna actividad que ella realice. Los weekends, la mayoría descansan los weekends, right? So you put activities that you do at home. Todo eso es lo que Katie hace en su trabajo, right? But on weekends, you have to write things, activities or daily routines that she does at home. Okay? Now, let's start, please. Yo creo que ya me cayó, Javier. Voy a verlo acá. Tengo curiosidad. Tubería de PC. Thank you.
No sería como pulgadas. Schedule 40 y schedule. No, es una marca. Es como, no es una marca, es una, un tipo de. Un tipo de. Es como decir, es que es como, por ejemplo, como decir acá la tubería, no sé, 14 o chapa. Ajá. 14, chapa 20, chapa. Exactamente. 16. Pero no es, no es una palabra usualmente en o sea, no está utilizada en inglés, en ese caso. Uh-huh. En este caso, no está en inglés, sino que está utilizada, por decir algo, hay palabras. ¿Ya se han fijado el aceite que le ponen a los carros? El que le, cuando le cambian el carro, le ponen W40, W50 y todo eso. Entonces, ese es el tipo de aceite, right? W40, W20, W50, right? Es el tipo de aceite que se les pone. Pero aceite se dice oil. Pero en ese contexto, cuando vamos al taller, nos van a preguntar, what type of oil? W40, W50, entonces usted ya tiene un tipo de aceite, right? Pero las, y ellos, cuando usted vaya al taller, en los Estados Unidos, por decir algo, right? Pues si usted les dice, oh, I want W40 on my car, right? Ellos le van a entender cuál es el que usted quiere. Right? No hay necesidad que mencione la palabra oil, aceite, right? Porque ya se utiliza de esa manera. Pero, schedule, right? Si nos vamos aquí, le voy a mandar. Teacher, ahí mismo dice, schedule se refiere al tamaño, espesor y el máximo de presión que soporta la tubería. Exactly, exactly. Right, so here, I'm going to show you here the meaning, right, that we have for a schedule, right, according to the English class, right? Le voy a mandar acá. Y por cierto, ahí ya les queda el link para que vean qué significa schedule, okay, en inglés directamente. Right, you can see it right there. Ahí se los envío. Y todos significan horario, planificar, organizar, etc. Porque en el caso de nosotros, en el trabajo, lo utilizamos en una tabla que se llama Schedule Boss. Uh-huh. De Daily, dice, y aparece lo que es el tiempo de partida y el tiempo de llegada en los minutos que tiene. Ajá, es un horario, exacto. Uh-huh. Ese horario. También le pueden decir, para el horario de trabajo, right, por ejemplo, en mi caso, my shift is from 6 p.m. to 10 p.m. Mi horario de trabajo es de 6 de la noche a 10 de la noche. It's from 6 p.m. to 10 p.m. That is my schedule. Right? That is my schedule. Now, vamos a continuar acá. Creo que todavía no han terminado. Vamos a seguir con este ejercicio mañana. ¿Ok? David, ¿pudo abrir el link? Sí, ¿verdad? Ok, perfecto. In the meantime, paso asistencia acá. Right. Okay. Ana Ruth Rivas Arevalo. Presente, teacher. Blanca Alejandra Portillo Bermúdez. Presente. Claudia Yamilet Coreas. Presente. Elsie Noemí Alemán Gómez. Presente, teacher. Hermando Díaz Zelaya. Irma Beatriz Molina Enríquez. Presente. Javier Antonio Cortés Martínez. Presente. Jefferson Rosa Landaverde. Jorge Alexander Valencia Hernández. Presente. Jorge Balmore Mejía. José Carlos Chévez. Presente. José David Escalante Torres. Presente. Carola Isil Barrios. Present, teacher.
Mirna Elizabeth Ramos Martínez, Pedro Manuel Quintanilla Morales, Rafael Antonio Barrera Díaz, presente, Robinson Alberto Moreno Agudelo, present, teacher. Salma Mabel Ayala Aristondo, present, teacher. Santos Ezequiel Núñez Mejía, presente, teacher. Wendy Guadalupe Flores Cibrián, presente. Marvin Godofredo Palacios Nájera, Víctor Antonio Beltrán Flamenco, presente. Thank you. So we have there the attendance. También muchas gracias a los que enviaron ayer todas sus actividades. Recuerden, solamente un recordatorio. Si alguien tiene algún problema con la plataforma, por favor, avisen inmediatamente. Después de las 10 de la noche o prácticamente durante el periodo de clase, no les puedo asegurar que les ayude un técnico porque estamos durante el periodo de clase. ¿Ok? Y después de las 10 de la noche tampoco es imposible que tengamos a los técnicos trabajando. Avísenos durante el día y nosotros les vamos a ayudar lo antes posible para que no tengan problemas con la plataforma o por si algo. A veces, por ejemplo, a mí se me olvida la contraseña de todos mis accesos y a cada rato lo bloqueo, ¿verdad? Entonces, si en dado caso eso pasa, avisen inmediatamente. ¿Ok? ¿Sí, Víctor? Teacher, ya, hoy sí ya llegaron todas las tareas o faltan, no sé. Probablemente, faltan algunos. Faltan algunos. Ok, now this day, este día se queda con la clase. Veamos, Javier Antonio Cortés Martínez y todos los demás. Nos podemos desconectar en unos 20 segundos porque van a ser las 10. Right? So everyone can disconnect but Javier. Bye, teacher. Thank bye, bye bye. Have a beautiful night. Thank see you tomorrow. Bye. Thank you. Mañana. No olvides hacer las actividades de la plataforma. Have a good night too. Thank you. Bye, guys. Bye, 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 bye. Santos, bye, Wendy. Bye, teacher. Bye. Desconectes. Wendy, desconectes. Ok, ahora Javier, ahora le corresponden a usted sus 10 minutitos. Sí. Vamos a ver un poquito más del simple present, ¿le parece? Ah, ok, está bien. Ok, rapidito. Ya, bueno, ya expliqué prácticamente los usos del simple present. El ejemplo que le mostré acá, right? No sé si lo puede ver. Ahorita. Ok. Aquí dice, right, that we're going to use the simple present. Usualmente aprendemos inglés, pero no sabemos para qué usarlo en la vida real, ¿verdad? Sí. Entonces nosotros aquí estamos trabajando y diciéndoles a ustedes, vaya, este tema gramatical lo vas a usar en tal ocasión, ¿verdad? Para que sepamos cómo utilizarlo. Entonces nosotros vamos a utilizar el presente simple para describir actividades que nos pasan de forma diaria, verdades, rutinas y hechos factuales. ¿Okay? ¿Ok? Quiere decir, por ejemplo, que si yo quiero decir, ah, el sol se oculta a las 5 de la tarde, puedo utilizar el simple present. The sun sets at 5 p.m. ¿Right? ¿Por qué? Porque es un hecho real. ¿Right? ¿Quiero describir una actividad que está pasando ahorita? No, no puedo utilizar el simple present porque es otro tiempo verbal. Right. Debo describir rutinas. ¿Cuáles son mis rutinas? Mañana vamos a ver más ejemplos. Pero por ejemplo, lo que hago en mi trabajo, right? I prepare classes, I teach English. That is my routine, right? That is my routine. Ahora, en el simple present, algo que es bien importante recordar es que vamos a utilizar los auxiliares, right? We are going to use auxiliary do or does. In the situations when we have negative sentences, questions, and short answers. Ahí es donde lo vamos a utilizar. No en otra ocasión, right? Si usted se fija, aquí tenemos la estructura que es la de la oración afirmativa, right? Subject, verb, complement. I get,
the service bus at 7 every morning. Right? Agarro el bus a las 7 todas las mañanas. ¿Por qué sé que es simple present? Porque le digo que lo hago todas las mañanas a las 7. At every morning. Right? Every morning at 7. En el simple present vamos a utilizar palabras que son claves. Entonces son las frases de tiempo, phrase times o time phrases, right, que vamos a utilizar acá. Cuando vemos este do y does, tenemos que ser coherentes cuando estamos utilizándolo, right, que lo vamos a utilizar do solamente con I, you, we, and they. Does con she, he, and it. Okay. En esos momentos solamente. Yo no puedo decir you does not. No, eso es incorrecto. Tengo que decir you do not. ¿Vale? Porque es negativo. Ahora, cuando estamos haciendo acá, ya le voy a mostrar otro ejemplo. Le voy a mostrar third person singular. Give me a moment. This is past progressive. Give me one second. Estoy mostrándole acá un segundito que aquí teníamos third person singular. Aquí está. Right? With third person singular, Javier. Sí. Right? Is this. With third person singular, we need to make sure that we only use it with he, she, and it. Okay? So, in this moment, I can say, for example, Bill plays tennis every day. That would be the correct form. Place. We cannot say we goes to the park, right? Y si le quiero hacer negativo, solo vengo acá. Bill, utilizo do or doesn't, Javier. Sería do. Do, third person singular. Ah, perdón, doesn't. Bill doesn't. Right, ahí lo pongo acá. Bill doesn't play. Y si se fija, ¿qué pasa con el verbo? Ya no está como en la número uno, ya no dice plays, dice play. ¿Por qué? Play. Porque estoy utilizando el auxiliar. Si yo utilizo mi auxiliar, right? Si yo utilizo mi auxiliar, quiere decir que en ese momento ya ese verbo vuelve a mi forma base. Porque no necesito doble conjugación. Okay? Bill doesn't play tennis. En este caso no iría como... Ajá. Okay. En ese caso, sí, no, no, mi duda era de que players, digamos, como jugadores, en ese caso, como ya toma el doesn't toma el espacio conjugado, entonces ya queda. Sí, pero es que jugadores es sujeto, players. Y aquí el sujeto es Bill. Es Bill, Bill. Es como que digamos, Javier doesn't play tennis every day. Entonces, jugadores o players es un sujeto. Eso no. Play es el verbo. Jugar. Play es el verbo. Entonces, tenemos que recordarnos. Sujeto, verbo, complemento. Los sujetos son todos aquellos que realizan las acciones. Right? Los verbos son las palabras que nos dicen qué acción se realiza. ¿Ok? Eso es prácticamente lo que vimos ayer en la clase. No sé si tiene alguna otra preguntita. No, bueno, por el momento sí estaba algo perdido porque en la mañana que les pregunté a los compañeros, pues no.
no me supieron explicar bien. Entonces, igual, los ejercicios me puse a hacerlos y ver un poco lo de la clase. Y ahí medio iba dando la estructura, lo que eran los ejercicios en la plataforma. Pero sí, ya por lo menos en la cuestión del DOS y el DOS en sí, ha sido algo que sí me cuesta, porque todavía hay cuestiones del verbo to be que todavía no las manejo muy bien, ¿verdad? Se me olvida un poco. Entonces, el verbo to be no lo utilizamos en el presente simple. No, ahí no, ¿verdad? Solamente. No, para nada. Si usted pone, por ejemplo, yo tomo café y usted me pone I am drink, es incorrecto. Siempre va a ser I drink. I drink, sí. Ajá. Sí, sí, eso sí. Sí, pero sí, en esa parte es lo que me había... Por eso es que cuando comenzó la clase me había quedado un poco así perdido porque no había comprendido bien. Se me había olvidado en qué momento se estructura en los tiempos que va el do y el das. Y el das. Uh-huh. Bueno, pero vamos a seguir haciendo muchísimos más ejercicios, ¿ok? Así que no se preocupe. Vamos a seguir trabajando en eso para que nos salga bien, ¿ok? Sí, perfecto, bien, Javier. ¿Alguna otra pregunta? No, por el momento solamente. Por el momento eso, no. Sí, solo eso estaba, que se me había olvidado en qué momento se implementaba y cómo se utilizaba el do y el das. Ok, perfecto, uh-huh. Javier, entonces ahí estamos. Pase una linda noche y nos vemos mañana. Bueno, muchas gracias. Feliz noche. Igualmente, feliz noche. Hasta luego. Bueno, gracias. Bye bye. Bye bye.